Les sugerimos tomar asiento a todos los que asisten aquí al Auditorio Magno para poder dar inicio a esta ceremonia. Distinguidas autoridades y público presente, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a la ceremonia conmemorativa del 43º aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Hoy nos reunimos no solo para conmemorar años de historia y esfuerzo, sino también para reconocer el arduo trabajo de todos quienes han formado parte de esta gran familia. A continuación, me permito saludar y reconocer la presencia de nuestras distinguidas autoridades, quienes integran la mesa de honor. Saludamos la presencia del doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Fuertes aplausos. Saludamos la presencia del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Extendemos el saludo al doctor Juan Walter Tudela Mamani, director de la Escuela de Postgrado. Saludamos la presencia del doctor Dante Atilio Salas Ávila, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Del mismo modo, saludamos la presencia del doctor Leonel Palomino Asensio, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. El día de hoy nos acompaña el doctor Esteban Rey Chávez Gutiérrez, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Saludamos la presencia del doctor Newton Machaca Cusilaine, director del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Reconocemos la participación del doctor Héctor Herrera, director del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. En esta maravillosa mañana también extendemos el saludo a nuestros invitados, decanos de las distintas facultades de nuestra primera Casa Superior de Estudios, así como también a los destacados docentes, personal administrativo, estudiantes e invitados especiales, a su vez del público en general. Acto seguido, señoras y señores, rendiremos honores a nuestra patria, para lo cual invito a ponernos de pie, alzar la mano al pecho para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Somos libres. Anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos. Rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, y antes ni sus luces, sus luces.
el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Fuertes aplausos. Invitamos a tomar asiento a nuestras autoridades en esta ceremonia de aniversario de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Anunciamos en esta oportunidad la presencia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, a quien invitamos también se sume a integrar la mesa de honor junto a nuestras autoridades. El doctor Ariel Velasco Cárdenas es el vicerrector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Desde su creación, nuestra facultad ha sido un pilar fundamental en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la innovación en el ámbito geológico y metalúrgico. A lo largo de los años, hemos podido apreciar cómo nuestros estudiantes y egresados han dejado una huella significativa en la industria y en la sociedad, contribuyendo al avance de la ciencia y la tecnología. Damas y caballeros, a continuación escucharemos las palabras de presentación a cargo del doctor Leonel Palomino Asensio, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Señor rector de la Universidad Nacional Diplano, doctor Paulino Machaca. Señor vicerrector, doctor Mario Cuentas Alvarado. Señor vicerrector, doctor Ariel Velasco. Señor director de la Escuela de Posgrado, doctor Walter Tudela. Señor decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, doctor Dante Salas Ávila. Señor director de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica, doctor Rey Chávez. Señor director de departamento, doctor Héctor Herrera. Señor director de departamento de Ingeniería Geológica, doctor Newton Machaca Cusilaime. Señores decanos de la Facultad de Ingeniería Química y de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Matemáticas. Colegas todos, señores estudiantes, damas y caballeros. Para mí es un honor en este momento dar la bienvenida a todos los personajes que nos acompañan en la mesa de honor y también a dignos invitados nuestros y todos los que estamos aquí presentes. Hace 43 años, tres geólogos que en ese entonces trabajaban en la Universidad Nacional Altiplano, en la Facultad de Ingeniería de Minas, tuvieron la brillante idea de poner la semilla para que más tarde pudiera germinar esta planta o estas dos plantas tan hermosas que hoy florecen. En el caso de geología, el ingeniero Manuel Torres, el ingeniero Hugo Manrique, el ingeniero
que tenía un pelo rubio y no era peruano. Se llama Kurt Grover. Ilustres ingenieros que pusieron la semilla. Y ingeniería metalúrgica, seguramente lo va a decir, lo voy a dejar a quien corresponde decirlo, que es ingeniería metalúrgica. Pero en el caso de geología, posteriormente vinieron otros profesionales que le dieron, vamos a decir, que echaron el agua para que esta planta creciera. Me refiero al ingeniero Erasmo Carnero, al ingeniero Roberto Segarra, el ingeniero Mario Soto Godoy. Ellos le dieron el agua, pusieron el agua para que esta semilla plantada pudiera crecer. Y así sucesivamente fueron sumando y sumando hasta que llegamos hoy. Los que éramos alumnos de ese entonces, ahora pasamos nosotros, nos pasa la posta para que asumamos la responsabilidad de conducir esta planta formada. Entonces, este aniversario nos sirve a nosotros para recordar quizás algunas proezas en el camino se dieron. Bajo este puente corrió mucha agua, corrió agua limpia y también corrió agua turbia, pero hoy solamente queremos recordar la agua limpia. En ese sentido, señor rector, yo quisiera, como autoridad de la universidad, que nuestras aspiraciones como escuela profesional puedan ser cumplidas. Y una de ellas es que hay una deuda, la escuela con la universidad, que ya pasaron más de 10 años, perdón, menos, 9 años. Esa deuda es el terreno de 545 metros cuadrados que hasta la fecha no se nos ha entregado para que podamos construir acá en la ciudad universitaria. Yo le pido a usted, señor rector, que en esta ceremonia nos anuncie y nos vamos felices, porque eso es una aspiración de esta escuela profesional, desde el más pequeño hasta el más grande. Para terminar, nuevamente quiero agradecer su presencia y renovar la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Fueron las palabras de presentación a cargo del doctor Leonel Palomino Asensio, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. En este nuevo aniversario es propicio reconocer a los docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo y todos los que han colaborado para hacer de esta facultad un referente en la educación universitaria. Sin su dedicación y pasión no estaríamos aquí celebrando este importante hito. Señoras y señores, a continuación daremos lugar a la lectura del acta de creación de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica a cargo del doctor Jaime Rodrigo Martínez, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Dignas autoridades de nuestra flamante universidad, colegas presentes, señores alumnos, nobles amigos, en mi calidad de secretario técnico voy a dar lectura a lo que es a la resolución de creación del programa de los programas académicos y de lo que es la creación de la facultad. Universidad Nacional Técnica del Altiplano, resolución rectoral 3081, UNTA, Puno, 29 de abril de 1981.
que la región altiplánica y dentro de ella el departamento de Puno en estas dos décadas está llamado a lograr su despegue económico y social para el bienestar de los habitantes de esta zona altiplánica y progreso general del país, que para el cumplimiento eficaz de este fenómeno de avance acelerado será necesario la concurrencia activa del personal altamente capacitado, el que necesariamente tendrá que ser formado en nuestros claustros de nuestra primera casa de estudios de Puno, ya que ella, más que ninguna otra, está plenamente comprometida con el pueblo a quien debe su existencia. Que en la actualidad la Universidad de Puno cuenta con solo 10 programas académicos, los que no puede satisfacer plenamente las necesidades de nuestra región. Que los informes presentados por las respectivas comisiones denominadas por la universidad, que el estudio de la creación de nuevos programas académicos en la Universidad Nacional Técnica del Altiplano hacen ver, en cada caso, su necesidad y su factibilidad. Informes que han recibido la opinión y apoyo favorable de toda la comunidad universitaria. Estando a lo dispuesto en el inciso B del artículo 68 y de los artículos 101 y 102 del Estatuto General de la Universidad Peruana y a lo acordado en sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo del 28 de abril del año en curso, y por convenir a los intereses de la región altiplánica y de la universidad, se resuelve autorizar la creación de los siguientes programas académicos en la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, lo que es Agrimensura, Ingeniería Agrícola, Nutrición Humana, Turismo, Antropología Estadística, Ingeniería Química, Ingeniería Geológica e Ingeniería Metalúrgica. Forma parte de la presente resolución los informes sustentatorios presentados por la Comisión para la creación de los programas académicos antes mencionado. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma Julio Bustinza, rector. Resolución de creación de la Facultad. Universidad Nacional del Altiplano. Resolución de la Asamblea Universitaria 027-89-1, 14 de diciembre de 1989. De las conclusiones de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Minera en cuanto se refiere a la creación de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, considerando por resolución rectoral número 738-86R1 de fecha 13 de agosto de 1989, se propuso a la Asamblea Universitaria la separación de las carreras profesionales de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Minera, estando a la documentación adjunta que forma parte de la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 90, 29 y 29 de la Ley 23.755, concordando con lo acordado en sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria de fecha 25 de octubre del presente año, se resuelve crear la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica al interior de la Universidad Nacional del Altiplano, a partir del 25 de octubre de 1989. El Consejo Universitario, los vicerrectores académico y administrativo, las oficinas de economía y planificación, quienes son los encargados del cumplimiento de la presente resolución. Regístrese, comuníquese, archívese. Abogado Víctor Torres Esteves, rector. Dignas autoridades, respetable público, he cumplido con la lectura de las resoluciones de creación. Muchísimas gracias. La lectura del acta de creación de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica estuvo a cargo del doctor Jaime Rodrigo Martínez, secretario técnico de la Facultad. A continuación, se dará lectura a las mociones de saludo que tenemos en mano.
Universidad Nacional del Altiplano expresa un emotivo saludo y felicitación a la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica al conmemorarse el 43 aniversario de creación y funcionamiento al servicio de la formación profesional de los jóvenes y señoritas estudiantes, renovando nuestro firme compromiso de seguir trabajando por la mejora de la calidad de la educación. ¡Feliz aniversario! 25 de octubre del 2024. Firma doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Fuertes aplausos. Oficio número 872, dirigido al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez expresarle mi felicitación con ocasión de conmemorarse el 43 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Del mismo modo, deseo hacer extensiva mi felicitación a las autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de su distinguida facultad, expresándoles mi reconocimiento por la importante labor académica que vienen realizando en favor del fortalecimiento institucional de nuestra primera Casa Superior de Estudios y, por ende, contribuyendo al desarrollo de la región y del país. Sin otro particular, expreso mi mayor consideración. Atentamente, doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Carta número 225, dirigido al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Con sumo agrado me dirijo a usted a nombre de los integrantes del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y el mío propio para hacer extensivo un especial saludo a los señores docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados de la facultad a su cargo al celebrar el 43 aniversario de creación y funcionamiento el día 25 de octubre del año en curso. Igualmente aprovecho la oportunidad para instarlos a seguir con su misión académica de investigación científica y proyección social para lograr profesionales competitivos con identidad y gran sensibilidad social capaces de liderar el desarrollo de la región y el país. Válgame de la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración. Atentamente, doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, vicerrector de Investigación. Fuertes aplausos. Oficio número 1253, dirigido al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez expresar un saludo y felicitación a su persona y por su intermedio a los docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica al conmemorarse el 43 aniversario de creación y funcionamiento. Esta singular fecha nos brinda la oportunidad de efectuar un justo reconocimiento a la importante labor que realizan en la formación de profesionales y por ello aprovechamos también para extender nuestros mejores deseos de éxito en la gestión. Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle mi especial consideración y estima personal. Atentamente, doctor Juan Walter Tudela Mamani, director de la Escuela de Posgrado. Hoy celebramos el pasado, vivamos o vivimos el presente y soñamos con un futuro aún más brillante. Señoras y señores, en el marco de la celebración del 43 aniversario, escucharemos a continuación las palabras conmemorativas de aniversario a cargo del doctor Dante Atilio Salas Ávila, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, doctor Walter Tudela Mamani, director de la Escuela de Posgrado, doctor Héctor Herrera Córdoba, director de departamento de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, doctor Esteban Rey Chávez, director de Escuela de Ingeniería Metalúrgica, doctor Newton Machaca Cusilaime, director de Departamento de la Escuela Profesional de Geología, doctor Leonel Palomino Asensio, director de Escuela
de Ingeniería Geológica. Señores docentes, ingenieros representantes de proyecto Acumulación Minera Los Rosales, ingeniero Rolly Valcárcel, ex gerente general de Minera Ares. Señores presentes todos, muy buenos días. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en este 43 aniversario de nuestra querida Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Este es un momento especial para rememorar el camino recorrido, celebrar nuestros logros y vislumbrar juntos un futuro prometedor. Quiero comenzar indicando y recordando las palabras del ingeniero geólogo Alberto Benavides de la Quintana, cuando expresó al momento de iniciar sus operaciones de su mina Yanacocha: nunca hay que decir no, hay que aprender siempre, todo es posible en esta vida, más aún cuando se trata de minería. Las huellas no solo lo que queda cuando algo ha desaparecido, sino que también puede ser las marcas de algo que va a revelarse. Sin lugar a dudas, mirar retrospectivamente estos 43 años de vida implica recorrer las huellas que han quedado marcadas en nuestro devenir histórico, pero también nos convoca el desafío de recorrer juntos nuevos caminos en un mundo cada vez más complejo, desafiante e incierto. Y es aquí la importancia que tienen los aniversarios y las conmemoraciones, ya que nos permiten ejercitar las memorias individuales y colectivas, no solo para revisar críticamente nuestro pasado, sino para poder pensar en lo que vendrá. La Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica tiene actualmente 55 docentes, 20 administrativos y 859 estudiantes. El 25 de octubre de todos los años celebramos nuestro aniversario y es motivo para rememorar una trayectoria espléndida, pero también para visionar el futuro de nuestra FIJIM. Y en esa perspectiva que tenemos que conocer nuestras acciones para mantener el prestigio de nuestras escuelas profesionales de Ingeniería Geológica e Ingeniería Metalúrgica. Sobre todo, el reconocimiento social que con esfuerzo y dedicación hemos obtenido. Resultado de ello es el número de postulantes de todas las provincias de la región. A su vez, debemos resaltar que nuestra universidad está licenciada, así como nuestras dos escuelas profesionales. Es importante brindar nuestras especialidades buscando mejores horizontes a fin de constituirnos en la mejor facultad de geología y metalurgia del sur del Perú. Las actitudes académicas, así como las humanas, nos permitirá alcanzar mejores y elevadas cúspides de progreso y consolidación. Por ello, en la actualidad se vienen realizando capacitaciones permanentes que necesitamos proyectarnos a la sociedad. Hemos iniciado con las visitas técnicas el 4 de octubre. Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica han visitado la unidad minera de MinSur. Y el día de hoy, justamente por aniversario, estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica están visitando las tres plantas de la unidad minera San Rafael de MinSur. También están presentes los ingenieros de Minera Los Rosales para que el día de hoy podamos firmar el convenio. También firmaremos el convenio con la empresa MinSur para las prácticas de los primeros puestos. También damos a conocer
de que en los folders está el QR que se ha generado de la página web de la facultad, donde vamos a tener la información actual de las dos escuelas profesionales. Queremos agradecer a nuestro señor rector por la entrega de terreno a nuestra facultad en el CIF Carolina, que marca un hito histórico en la facultad, y habernos dado como regalo en nuestro aniversario. Estos terrenos nos permitirán complementar la teoría con la práctica, mejorar las condiciones actuales de trabajo de campo y poder realizar trabajos de exploración y procesamiento de minerales. Crecer también en términos logísticos como facultad y coordinaremos en forma más efectiva este proyecto, que es un clamor que hace muchos años y que es un reto que lo asumimos con mucha responsabilidad. Es imperativo mantener la acreditación internacional en ambas escuelas profesionales y que asegurará tener la garantía de tener escuelas profesionales donde transmitamos excelente formación académica de nuestros estudiantes. Estamos impulsando la investigación. La meta es que tengamos en nuestra facultad un referente óptimo de equipos de investigadores, tanto en docentes como en estudiantes. Por lo tanto, impulsaremos los semilleros de investigación, consolidaremos los institutos de investigación, incrementaremos el número de docentes RENACID y para ello aprovechamos a nuestro vicerrector de investigación pedirle de que nos apoye económicamente para realizar un concurso interno dentro de la facultad como grupos de investigación. Los docentes se están actualizando permanentemente. Actualmente tenemos en las pasantías semestrales 3 docentes en Brasil. Anteriormente viajaron 2 docentes que nos permiten tener una visión de otros países. Además, es importante destacar que este año, en el concurso de semilleros, con un grupo de alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, se ha ganado el concurso de semilleros. Estas acciones tenemos que dar a conocer y estas experiencias. Referente a equipamiento, tenemos el compromiso de nuestro señor rector que el próximo año se nos complete los 3 millones para equipamiento de la facultad, un millón y medio para cada escuela profesional. Porque en la gestión del doctor Paulino se cumplen los compromisos y se apoya a todas las escuelas profesionales, aprovechando también el compromiso del terreno a la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. La región y el país es minero y como universidad, como facultad, tenemos que trabajar mirando a la sociedad. La FIJIN tiene características propias que no tienen las demás facultades, porque aquí se conjuga el estudio de la tierra, la exploración, que son base para nuevos proyectos mineros del país. Sabemos que la región sur andina y la cordillera oriental están bien vistas por las empresas mineras, las grandes mineras, para exploración. Tenemos que incentivar lo que es el conocimiento geoscientífico y en metalúrgica, la instalación de plantas metalúrgicas con tecnologías limpias y la transformación de estos metales. Entonces, tenemos que preparar a profesionales geólogos y metalurgistas competentes a la actualidad. Es importante también optimizar el uso de los equipos de nuestros laboratorios y que estos laboratorios estén al servicio de nuestros estudiantes, donde se desarrolle investigación. Por ello, con el apoyo de nuestras autoridades, certificaremos laboratorios en ambas escuelas profesionales, mínimamente una por escuela profesional y que estén al servicio de la sociedad,
generando espacios de oportunidad. Por ello, ya este año hemos solicitado el apoyo a nuestro vicerrector de investigación, que consideramos se va a concretar. Su compromiso es importante. En nuestra región existen zonas de exploración y también bastante implementación de plantas metalúrgicas. Necesitamos certificar en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica el laboratorio de yacimientos minerales y en metalurgia el laboratorio de análisis de minerales. Estas acciones permitirán posicionarnos como escuelas profesionales y como facultad. Es necesario hacer cambios relevantes y trabajar en base a la trihélice academia, industria y sociedad, fortaleciendo la labor académica, para lo cual también queremos comprometer a todos los docentes y estudiantes a un trabajo en equipo. Estas iniciativas reflejan nuestro compromiso con la excelencia y la innovación, y solo es el comienzo de una serie de transformaciones que queremos implementar para fortalecer nuestra facultad y su impacto a la sociedad. Sabemos que se emiten normativas, últimamente se emitió la normativa para los costos de producción, y en base a eso, dentro de la facultad, sí es posible estos proyectos. Es importante también la gratitud, y es por ello reconocer el trabajo y los esfuerzos de muchos colegas que pasaron por la facultad. En este momento retrotraigo nombres como de los ingenieros Manuel Torres, Raúl Chávez, Erasmo Carnero, Ariel Aquino, Luis Ortiz, docentes que fallecieron y que en vida se dieron íntegros por su facultad. Asimismo, docentes que cesaron, como el doctor Mario Soto Godoy, el ingeniero David Paredes y muchos otros ex colegas que soñaron con una facultad de altura y esplendorosa. Agradecemos a nuestras autoridades por el apoyo permanente a la FIJIM, y quiero felicitar a los estudiantes de la facultad de las dos escuelas profesionales por su brillante organización en la serenata de nuestro aniversario, que el día de ayer presentaron participación de danzas, las estudiantinas, los sicuris, las bombardas, los castillos y la iluminación de pabellones. Un aplauso para los estudiantes. Que nos muestran el compromiso y la identidad con nuestras escuelas profesionales. Por lo manifestado y agradeciendo los saludos por nuestro aniversario, quiero hacer llegar un fuerte abrazo a todos los miembros de la facultad en este día de celebración por el aniversario 43 de nuestra querida facultad, de historia, de esfuerzo conjunto y de logros compartidos. Pero más importante aún, renovamos nuestro compromiso con la educación de calidad y con el desarrollo integral de nuestros docentes, estudiantes, graduados y administrativos. ¡Feliz 43 aniversario a todos! Muchas gracias. Feliz aniversario a la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Vamos a continuar con la lectura de las mociones de saludo. Oficio número 1030. Con sumo agrado me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez enunciar a nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y el mío propio una sincera felicitación por el 43 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que tan dignamente dirige, haciendo extensivo este saludo al personal docente, administrativo y estudiantes de vuestra facultad. Atentamente, doctor Javier Mamani Paredes, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Fuertes aplausos. Oficio número 452. Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y expresarle a nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia nuestra especial felicitación por cumplir el 43
aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, hacer extensiva esta felicitación a los señores docentes, personal no docente y estudiantes. Atentamente, doctor Luis Olivera Marocho, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Oficio número 354. Me dirijo a usted para expresarle un atento saludo a nombre de la Facultad de Ingeniería Económica y el mío propio, al mismo tiempo expresarle una especial felicitación por el 43 aniversario de creación de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica que dignamente representa, a la vez que auguro muchos éxitos en sus metas trazadas que redundarán en beneficio de los señores estudiantes y prestigio de nuestra universidad. Atentamente, doctor Edson Apaza Mamani, decano de la Facultad de Ingeniería Económica. Oficio número 364. Es grato dirigirme a usted para saludarlo y muy cordialmente y a su vez manifestarle, en atención al documento de la referencia, expresamos nuestras sinceras felicitaciones a nombre propio e integrantes de la Facultad de Ingeniería de Minas por sus 43 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica que usted tan acertadamente dirige. Asimismo, hago propicia la ocasión para destacar y hacer extensivo este saludo augurando los mejores éxitos a los docentes, estudiantes y administrativos de vuestra facultad. Atentamente, doctor Óscar Eloy Yanque Maquera, decano de la Facultad de Ingeniería de Minas. Oficio número 1178. Es sumamente grato dirigirme a usted para expresarle en el mío propio y de quienes conformamos la Facultad de Ciencias Sociales un cordial saludo con la ocasión de celebrar sus 43 aniversario. Asimismo, deseamos expresar a través suyo el mejor de los éxitos en esta digna celebración a las autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes de vuestra facultad. Atentamente, doctor Juan Inquilla Mamani, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Señoras y señores, en el contexto de este nuevo aniversario es importante mencionar que el aspecto cultural, social, económico y tecnológico implica nuevos retos y la Universidad Nacional del Altiplano asume esta responsabilidad con la función de formación profesional con educación de calidad, con capacidades de investigación y una estructura curricular consistente y pertinente con las demandas educativas y sociales, acorde con los avances de la ciencia y tecnología, trabajo que se impulsa desde diferentes espacios y con el liderazgo de las principales autoridades universitarias. En ese entender, a continuación, anuncio las palabras centrales de aniversario a cargo del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Dante Salas, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Doctor Walter Tudela, director de la Escuela de Posgrado. Señores directores de Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, señor director de Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, señores directores de departamento, señor director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Geológica Metalúrgica, colegas docentes nombrados y contratados, jóvenes y señoritas estudiantes, personal administrativo y público presente, hoy celebramos los 43 años de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Es un día trascendental, significativo y de mucha relevancia. Por ello, en esta ceremonia central, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, queremos expresar nuestra felicitación y el mayor reconocimiento a la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica
por los logros alcanzados a lo largo de los 43 años. Y el logro más importante es haber logrado la acreditación internacional con la agencia o el modelo ICASID por 6 años. Y por ello expresar nuestras reiteradas felicitaciones a todos, autoridades, docentes, estudiantes, graduados y trabajadores administrativos. Este logro es meritorio, satisfactorio, que no solo enaltece y prestigia esta noble profesión, que forma profesionales talentosos, extraordinarios, para ejercer su carrera con responsabilidad y ética profesional. Porque estos son resultados más allá de los debates o de las críticas que la Universidad Nacional del Altiplano está dando pasos seguros por la internacionalización, por la mejora de la calidad de la formación profesional, por la innovación y la modernización. Y con esta acreditación internacional, la Universidad Nacional Plano es una de las universidades competitivas en el Perú y por eso se ubica dentro de las 10 mejores universidades públicas del Perú y hoy dentro de las 10 del top, la UNAPUNO. Por ello, distinguidos colegas, en esta fecha trascendental, la Universidad Nacional del Altiplano, siempre apoyando a la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, y por eso tienen una infraestructura agradable, con microclima, para que puedan desarrollar sus sesiones de aprendizaje productivos, significativos, con nuevos paradigmas de la educación. Recordarán hace 10 o 20 años atrás, esas aulas eran frígidas, donde corría no solo el viento, sino también había polvo. Pero hoy deben sentirse felices y orgullosos, porque esas aulas, su pabellón, es microclima. Y la universidad ha invertido 9 millones para la Facultad de Ingeniería Geológica Metalúrgica. Y por eso está yendo por ese camino de la mejora, para formar profesionales talentosos, para formar geólogos y metalurgistas, no solo para la transformación de los recursos minerales que tenemos en el Perú, sino para dar valor agregado, para formar profesionales competitivos, profesionales que van a contribuir, a aportar al desarrollo de Puno y el Perú. Y en ese sentido, en esta ceremonia central, reitero, en días vísperas del aniversario de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, hemos hecho la entrega oficial del terreno de hectáreas en el Fundo Carolina a la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Después de más de 43 años, hoy la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica tiene que pasar de las aulas al campamento minero, por una educación práctica, productiva y con resultados concretos de extracción de minerales y también de la refinería, de la industrialización. Y para eso está ingeniería metalúrgica. Porque Puno es zona minera. Y no solo tenemos en Ananea
en La Rinconada, en Lunar de Oro, en Putina, en Carabaya, el mineral más preciado, el oro, plata. En la selva de Puno tenemos el gas, que aún todavía está en etapa de exploración. Tenemos petróleo, tenemos el litio, tenemos los minerales más importantes, y por eso tenemos que empoderar, fortalecer las facultades de la Universidad Nacional del Altiplano, que tienen que ver el trabajo con la minería, pero una minería responsable, una minería sostenible, una minería que contribuya a la mejora de la calidad de vida de toda la población de la región de Puno, una minería para Puno y el Perú. Y en ese sentido, la Universidad Nacional del Altiplano apuesta por estas facultades que son banderas en la región de Puno. Igualmente, uno de los directores de escuela me pedía terrenos. Nosotros como universidad siempre estaremos atendiendo. Y aún para el año 2025 le vamos a asignar más de 3 millones para la Facultad de Ingeniería Geológica Metalúrgica, para que puedan equipar sus laboratorios. Necesitamos tener buenos laboratorios, laboratorios equipados con tecnología de última generación, y eso va a garantizar una educación de calidad, una formación de alta especialidad, para que nuestros egresados sean profesionales competitivos, sean profesionales destacados. Y en ese sentido, vamos a viabilizar para que el proyecto de inversión pública, mejoramiento del servicio de formación académica para la Facultad de Ingeniería Geológica Metalúrgica, con el código de inversiones 2341636, va a ser una realidad, para que esta facultad siga siendo la mejor facultad en la Universidad Nacional del Altiplano. Igualmente, como universidad, como autoridades, estamos apoyando en la pasantía de los docentes universitarios, en la capacitación, en la especialización, porque queremos tener la mejor plana docentes, una selecta plana docentes de alta especialidad, quien va a garantizar una mejor formación en la juventud que estudia en la UNA Puno. Igualmente, en esta ceremonia central, apoyar a los jóvenes señoritas estudiantes que estudian en esta facultad, en la carrera de Ingeniería Geológica, en la carrera de Ingeniería Metalúrgica, no solo con becas de PRONAVEJ, becas de estudio, sino también con programas de movilidad de estudiantes, de intercambio de estudiantes de universidad a universidad. Y ya iniciamos que estudiantes de la UNA Puno salieron a continuar sus estudios a las universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, y hoy están saliendo a las universidades de Europa, y mañana saldrán a las universidades de Asia. Ese intercambio es muy productivo porque se trae experiencias positivas, así como nuestros colegas docentes salieron en pasantía, y cuando salieron por primera vez llegaron a las universidades que están en el top de América Latina, y cómo formaban a sus estudiantes esas universidades, y cómo era su campus universitario, cómo eran sus aulas universitarias, cómo estaban sus laboratorios y cómo eran sus profesores e investigadores. Y por eso ahora la universidad está mejorando,
Por eso la universidad se está innovando. Por eso ahora la universidad apuesta con nuevos paradigmas de la educación, porque estamos trabajando por la internacionalización. Son retos y desafíos que estamos asumiendo. Y en ese sentido, yo les agradezco y les felicito a todos y a cada uno de ustedes. Igualmente, la universidad ofrece para la juventud que estudia el servicio de comedor universitario gratuito, el servicio de transporte urbano e interprovincial gratuito para nuestros estudiantes. Y así seguiremos trabajando para atender las necesidades y requerimientos de todas las escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano, porque todos somos de la UNA Puno, porque todos somos de Puno y el Perú. Y en ese sentido, la educación es tarea de todos. Todos debemos comprometernos, identificarnos y emprender el desarrollo de la facultad, el desarrollo sostenible de la Universidad Nacional del Altiplano. Y finalmente, al margen de las diferencias, estos 43 años de creación de la facultad sea motivo para celebrar a lo grande y también encaminar nuevos proyectos de desarrollo, nuevos planes de mejora en lo académico e investigación y en extensión universitaria, para que la universidad esté al servicio del pueblo, para que la Universidad de Puno esté al servicio de la educación de toda la juventud, y también asumir grandes retos y desafíos, porque los tiempos que vivimos son tiempos de cambio, son tiempos de transformación digital, y tenemos que seguir trabajando para innovar año a año, mejorar día a día. Y por ello, en este nuevo aniversario, a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, expresarles feliz aniversario, Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. El día de hoy se celebra los 43 años de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Aprovechamos la oportunidad también para extender nuestro saludo a nuestros seguidores de la plataforma oficial de Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes están presentes viendo, apreciando esta transmisión de la celebración de aniversario. Damos lectura al oficio número 560. Con especial agrado me dirijo a usted con la finalidad de manifestarle que, habiendo recibido su cordial invitación con motivo de celebrar su 43 aniversario de creación y funcionamiento de la facultad que dirige, a nombre de los integrantes de la facultad que me honro en dirigir, expreso nuestra ferviente felicitación por la labor educativa en beneficio de nuestra región y del país, deseando los mayores éxitos en el arduo trabajo que realizan para continuar fortaleciendo la educación superior. Atentamente, doctora Luz María Meneses Cariapasa, decana de la Facultad de Trabajo Social. Oficio número 782. Tengo el agrado de dirigirme a usted a efecto de saludarlo cordialmente y expresarle a nombre propio y de los integrantes de la Facultad de Ciencias de la Educación una especial felicitación por conmemorarse el 43 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, y por su intermedio agradeceré hacer extensiva esa felicitación a los señores docentes, personal administrativo y estudiantes, deseándole éxitos y parabienes por la fructífera labor que desarrollan en bien de la sociedad y la región. Atentamente, doctor Jorge Alfredo Ortiz del Carpio, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Oficio 1040. Me dirijo a usted a efecto de saludarlo cordialmente y expresarle a nombre propio y de los integrantes de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de esta universidad una especial felicitación por conmemorarse
el 43 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, y por su intermedio agradeceré hacer extensiva esa felicitación a los señores docentes, personal administrativo y señores estudiantes. Del mismo modo, les auguramos mayores éxitos en los objetivos trazados, lo que redundará en bien de nuestra universidad. Atentamente, doctora Lili Maribel Trigos Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Fuertes aplausos. Oficio número 701, dirigido al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Es sumamente grato dirigirme a usted con la finalidad de expresar a nombre de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAPUNO y el mío propio una sincera felicitación por celebrar su 43 aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, haciendo extensivo este saludo a los señores docentes, estudiantes y personal administrativo. Sin otro particular, es oportuno para renovarle mi consideración más distinguida. Atentamente, doctor Teófilo Donaires Flores, decano de la Facultad de Ingeniería Química. Fuertes aplausos. Bien, señoras y señores, de esa manera se viene llevando a cabo la ceremonia de aniversario número 43 de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. En esta ocasión ingresaremos a un espacio especial de reconocimientos por la trayectoria a los profesionales, a los docentes, personal administrativo y estudiantes. En primera instancia, se procederá a reconocer y dar un homenaje en memoria a los docentes que han acaecido durante el trayecto o durante la trayectoria desde el funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, para lo cual vamos a invitar, tenga la gentileza, al doctor Paulino Machaca Ari, para poder entregar este homenaje en memoria, en primera instancia, al doctor Erasmo Carnero Cornero. Vamos a dar lectura al tenor que contiene este recuerdo. Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, hoy rendimos homenaje a la memoria del doctor Erasmo Carnero Carnero, nuestro querido colega, amigo y docente de la Escuela de Ingeniería Geológica. Su pasión por la enseñanza, su excelencia profesional y su calidad humana lo convirtieron en un pilar fundamental en la vida académica y personal de todos quienes tuvimos el honor de conocerlo. Su legado perdurará durante generaciones de ingenieros que siguen su camino. Recordamos con gratitud su amistad, su ejemplo y su incansable compromiso con la educación. Siempre estará presente en nuestros corazones. Puno, octubre del 2024. Atentamente, doctor Dante Salas Ávila, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Invitamos a los familiares del doctor Erasmo Carnero Carnero para que puedan acompañarnos a recibir este homenaje, este reconocimiento por parte de la Universidad Nacional del Altiplano. Si están los familiares del doctor Erasmo, invitamos a continuación a los familiares del ingeniero Luis Ortiz Gallegos, nuestro querido colega, amigo y docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Su pasión por la enseñanza, su excelencia profesional y su calidad humana lo convirtieron en un pilar fundamental en la vida académica y personal de todos quienes tuvimos el honor de conocerlo. Invitamos a los familiares del ingeniero Luis Ortiz Gallegos. A continuación, invitamos a los familiares del magíster Ariel Aquino Pacheco, para que tengan a bien recibir este reconocimiento en homenaje póstumo. Invitamos a los familiares del ingeniero Raúl Chávez Copa, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Están con nosotros los familiares del ingeniero Raúl Chávez Copa, se encuentra la esposa del ingeniero y, por supuesto, también hijas del destacado docente. En esta oportunidad, el doctor Paulino Machaca Ari hará entrega de este reconocimiento en homenaje póstumo al docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica.
Se procede con el registro de la fotografía de recuerdo junto a los familiares del ingeniero Raúl Chávez Copa. Acompaña también en esta fotografía el doctor Dante Atilio, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Invitamos a la familia del magíster Pedro Hualpa Choque para que tenga la gentileza, no está al parecer. Estamos seguros que en su momento harán entrega de este reconocimiento por parte de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. A continuación se va a proceder el reconocimiento a los docentes por su trayectoria profesional desde su fundación geológica. Daremos lectura al tenor de estos reconocimientos. Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Invitamos a continuación al ingeniero Roberto Segarra Ponce. Con profundo respeto y admiración reconocemos su invaluable labor como docente fundador de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Su visión de educación y liderazgo han sido fundamentales en la formación de numerosas generaciones de profesionales. Gracias por ser un pilar esencial en la construcción de nuestro legado académico. Felicitaciones por su trayectoria y compromiso ejemplar. 1 de octubre del 2024. Atentamente, doctor Dante Salas Ávila, decano de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica, de Geológica y Metalúrgica. Invitamos al ingeniero Roberto Segarra Ponce. Invitamos al ingeniero Mario Soto Godoy. Si está con nosotros aquí en el auditorio, agradecido este reconocimiento por parte de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica y la Universidad Nacional del Altiplano. Invitamos al ingeniero Carlos Chávez Catacora. También se le reconoce por su trayectoria y contribución en el desarrollo de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Felicitaciones. Señoras y señores, a continuación se hará entrega la resolución de decanato número 349, que en la parte resolutiva menciona, artículo primero, reconocer y felicitar al doctor Emiliano Saturnino Guevara Guerra por haber cumplido 30 años como docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica durante el tiempo de servicios prestados en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, habiendo demostrado puntualidad y responsabilidad en su labor docente. Invitamos, tenga la gentileza, por favor, acompañarnos al doctor Mario Cuentas Alvarado, al doctor Dante Atilio Salas Ávila, decano de la facultad, para que acompañen con este reconocimiento también. Lo propio también al doctor Ariel Velasco Cárdenas. A continuación, invitamos, damos lectura a la resolución número 350, que en la parte resolutiva menciona reconocer y felicitar al doctor Andrés Olivera Chura por haber cumplido 30 años como docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica durante el tiempo de servicios prestados a la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Resolución de decanato número 351, artículo primero, reconocer y felicitar al doctor Ernesto Samuel Machaca Anco por haber cumplido 25 años como docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica durante el tiempo de servicio prestado a la Universidad Nacional del Altiplano Puno.
En esta oportunidad se suma a la felicitación y reconocimiento el doctor Juan Walter Tudela Mamani, director de la Escuela de Posgrado de nuestra primera Casa Superior de Estudios, autoridades quienes nos acompañan el día de hoy en la celebración de los 43 aniversario de creación y funcionamiento de la facultad en mención. Resolución número 362. En la parte resolutiva menciona reconocer y felicitar al ingeniero Roley Valcárcel Mendoza, nombre de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano, por el valioso aporte académico y profesional en el curso de Operaciones Unitarias en el Procesamiento de Minerales. Resolución número 359. En la parte resolutiva menciona, artículo primero, reconocer y felicitar al magíster Newton Víctor Machaca Cusilaime, a nombre de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano, por su valioso aporte académico y profesional en la publicación de su investigación, correlación con las formaciones Chachacumane y Labra, asimismo la grabación de los Sicuris Caña de Oro en sede de audio y video. Invitamos al doctor magíster Newton Víctor Machaca. Señoras y señores, a continuación se procederá con el reconocimiento de honor al mérito a los primeros puestos de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Atención, daremos lectura al tenor de este diploma. Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, diploma otorgado a Angie Yanira Chambi Tito, por su rendimiento académico y haber ocupado el primer puesto en el semestre académico 2024-1 en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Invitamos a Pamela Allison Quispe, primer puesto en el semestre 2024-1. Invitamos a Chabeli Nicole Cayo Delgado, primer puesto en el semestre académico 2024-1. Invitamos a este primer grupo de los estudiantes quienes han ocupado el primer lugar, el primer puesto en el semestre académico 2024-1 en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. A los estudiantes se les impone la medalla de la Facultad de Ingeniería Geológica a cargo del doctor Paulino Machacari y posteriormente la entrega del diploma a cargo del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Invitamos a las demás integrantes . Aprovechamos para continuar con el llamado e invitación. Diploma de honor al mérito, otorgado a Eliana Katy Pampa Juchani, por su rendimiento académico y haber ocupado el primer puesto en el semestre 2024-1 en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Invitamos a Davis Gerson Kentasi Tapia, primer puesto en el semestre 2024-1. Kenyo Alfonso Araujo, primer puesto el semestre 2024-1 de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Invitamos a Rosa Luz Cornejo Ticona. Diploma otorgado a Rosa Luz
Cornejo Ticona por su rendimiento académico y haber ocupado el primer puesto en el semestre 2024-1. Invitamos a Alberto Alexis Quispe Rojas por su rendimiento académico y haber ocupado el primer puesto en el semestre académico 2024-1. Invitamos a Ruiz Machaca Pandia. Diploma otorgado a Ruiz Machaca Pandia por su rendimiento académico y haber ocupado el primer puesto en el semestre 2024-1. A continuación, se procederá con la entrega del reconocimiento, el diploma, a los estudiantes quienes han ocupado el primer lugar en la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Invitamos a Diego Armando Guamán Lucaña, primer puesto en el semestre académico 2024-1. Invitamos a Yondal Aymar Gutiérrez Torres, primer puesto en el semestre 2024-1. Invitamos a Nilo Eri Quispe Yucra, primer puesto en el semestre 2024-1. Invitamos a Nisei Brendi Quispe Morocco, también primer puesto en el semestre 2024-1. Invitamos a Alexander Otazú Benavente, primer puesto en el semestre 2024-1. Kelly Patricia Wilca Cruz, primer puesto en el semestre 2024-1. Isaías Nina Huascupe, primer puesto en el semestre 2024-1. Invitamos a Shirley Giovanna Gómez Pari, primer puesto en el semestre 2024-1. Invitamos a Jonathan Enrique Cuno Velarde, primer puesto en el semestre 2024-1. Son los estudiantes quienes reciben en manos de nuestras autoridades el reconocimiento, el diploma de honor, en mérito de haber ocupado el primer lugar, el primer puesto, durante el semestre académico 2024-1. De esta manera, señoras y señores, se viene desarrollando la ceremonia de aniversario número 43 de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, acto protocolar que cuenta con la presencia de nuestras principales autoridades, invitados especiales, decanos de facultad, así como también de estudiantes y personal administrativo. A continuación se procederá con la entrega de la resolución de decanato número 356, que la parte resolutiva menciona reconocer y felicitar a nombre de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno a los siguientes estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica en mérito a su participación en las Olimpiadas Cachimbo 2024, ocupando el primer lugar en vóley femenino conforme se detalla a continuación. Estudiantes: Lisbeth Rosemary Flores Mamani, Liz Miriam Pau Cartito, Angie Yanira Chambitito, Nicole Melissa Cruz Cruz, Judith Melissa Ramos Aguilar, Noelí Milagros Vilca Quilca y Lourdes Charaja Musaja. Invitamos a los integrantes de el equipo de vóley femenino, quienes han participado en las Olimpiadas Cachimbo 2024. Están ellos en su totalidad, al parecer, para que reciban en manos de nuestras autoridades la medalla de reconocimiento por su importante participación en las Olimpiadas Cachimbo 2024, que se ha desarrollado aquí en las instalaciones de la ciudad universitaria, de nuestra primera casa superior de estudios.
Señoras y señores, se entregará la resolución de decanato número 353, que la parte resolutiva menciona reconocer y felicitar a nombre de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno a los siguientes estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica en mérito a su participación en las Olimpiadas Interescuelas Profesionales UNA Puno 2024, ocupando el segundo lugar en vóley femenino, conforme se detalla a continuación. Estudiantes: Nélida Solo y Solo Cutipa, Nicole Melissa Cruz Cruz, Luz Ángela Pacori Toque, Tracy Dianira Mamani Chalco, Betsabe Flores Flores, Alejandra Anaí Mejía Llanos, Judith Melissa Ramos Aguilar, Nayeli Yarisa Huanco Mendoza. Son los integrantes del equipo de vóley femenino quienes han participado en las Olimpiadas Interescuelas Profesionales de la UNA Puno 2024. A los integrantes también se les va a reconocer con la medalla de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Nuestras autoridades, el doctor Paulino Machaca Ari, rector, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, el doctor Juan Walter Tudela Mamani, director de la Escuela de Postgrado, el doctor Dante Atilio Salas Ávila, decano de la facultad, son los encargados de imponer estas medallas. Resolución de decanato número 355. En la parte resolutiva menciona reconocer y felicitar al estudiante Jordan Jean-Pierre Ururi Tito, con código de estudiante 228046 de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, reconocido a nombre de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en mérito a su participación en las Olimpiadas Interescuelas Profesionales UNA Puno, en el cual ocupó el segundo lugar en natación. Si está Jordan Jean-Pierre. Resolución de decanato número 354. Se reconoce y felicita al estudiante Olger Ludi Cayo Núñez por haber participado en las Olimpiadas Interescuelas Profesionales UNA Puno, en el cual ocupó el primer lugar en atletismo 100 y 200 metros. Resolución de decanato número 361. Se reconoce y felicita al estudiante José Manuel Illantes Chambi de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, reconocido a nombre de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en mérito a su participación en las Olimpiadas Interescuelas Profesionales UNA Puno 2024, en el cual ocupó el primer lugar en atletismo 200 metros planos. Bien, señoras y señores, de esta manera se ha procedido con el acto de reconocimiento a los docentes, así como también estudiantes de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Mientras nuestras autoridades se instalan nuevamente en la mesa de honor, nos dan a conocer el comité organizador, que están con nosotros en el auditorio, la Miss de la Facultad y el Mister, jóvenes de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes forman parte de la Facultad. Tengo entendido, los invitamos a ellos para que también se les entregue el reconocimiento que corresponde. Muchísimas gracias. Tenga la gentileza, por favor, al doctor Paulino Machaca Ari y demás autoridades para poder entregar este reconocimiento. Adelante. La pareja del... La resolución que se emite
es la resolución del decanato de reconocimiento y felicitación a los estudiantes Valia Abigail Larico Mamani y Diego Arthur Quispe Calderón, quienes participaron en la elección y coronación de la pareja del folclore en el segundo Festival del Folclore Unapuno 2024, con el que lograron posicionarse en el primer lugar como pareja del folclore de la Unapuno 2024 en traje de luces. Felicitaciones. Muchísimas gracias a los jóvenes estudiantes quienes han dejado en alto el nombre de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Invitamos a nuestras autoridades a retornar a la mesa de honor para continuar con esta ceremonia de aniversario número 43. Mientras nuestras autoridades se instalan, daremos lectura al oficio número 769, dirigido al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a su vez manifestarle, en atención al documento de la referencia, nuestras sinceras felicitaciones a nombre propio e integrantes de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura por sus 43 aniversarios de creación y funcionamiento de la facultad que usted tan acertadamente dirige. Asimismo, solicito que por su intermedio tenga bien hacer extensivo este saludo a todos los docentes, estudiantes y administrativos de vuestra facultad, deseándoles los mejores éxitos. Sin otro particular, le expreso las muestras de mi especial consideración. Atentamente, Magíster Ricardo Romero Loaiza, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Fuertes aplausos. Oficio número 643, dirigido al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a su vez agradecerle y expresarle a nombre propio e integrantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas nuestras sinceras felicitaciones por el 43º aniversario de creación y funcionamiento de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, augurándole muchos éxitos en la gestión que viene realizando para el desarrollo de nuestra institución. Asimismo, hacer extensivo este saludo a los docentes, estudiantes y personal administrativo de vuestra facultad. Sin otro particular, hago uso de la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas. Atentamente, doctora María Antonieta Bedoya González, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Fuertes aplausos. Carta número 002, dirigido al decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Es grato dirigirnos a usted a fin de presentarle nuestro saludo a nombre de los egresados de la promoción 1999-2024, Bodas de Plata, de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos dirigimos a usted para reiterar nuestro efusivo saludo al conmemorar el 43 aniversario de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de nuestra querida Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de muchas generaciones, y que hoy aportamos conocimientos para el desarrollo y bienestar de nuestra región y nación en diferentes proyectos de exploraciones, yacimientos mineros, geotécnicos, industria de la construcción y petrolíferos y otros. Nuestro mensaje de felicitación a las autoridades de la facultad, a las autoridades de las escuelas profesionales, personal administrativo, a los egresados y estudiantes de nuestra prestigiosa facultad, y hacemos votos para su constante desarrollo académico y científico. Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestras consideraciones más distinguidas. Atentamente, Magíster Ingeniero Alfredo Alarcón Atahuachi, representante de la promoción Bodas de Plata, 1999-2024. Fuertes aplausos. Señoras y señores, a continuación se va a proceder con el intercambio del convenio marco de colaboración académica y de investigación entre la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, Acumulación Los Rosales y la Universidad Nacional del Altiplano. El intercambio de carpetas estará a cargo por parte de la Universidad Nacional del Altiplano, a cargo del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, y por parte de la empresa Los Rosales,
el señor Carneiro Arévalo José Dulio, gerente general del SMRL Acumulación Los Rosales. Los invitamos a ambos, al doctor Paulino Machaca Ari, para que tenga la gentileza de realizar el intercambio de carpetas, así como también al gerente de la Acumulación Los Rosales, para que tenga a bien subir aquí al escenario principal para que se proceda con el intercambio de carpetas. Es un importante convenio que trae consigo el desarrollo mutuo entre ambas instituciones. Invitamos al gerente de la empresa Acumulación Los Rosales de nuestra región de Puno para que, junto al doctor Paulino Machaca Ari, procedan con el intercambio de carpetas. En esta oportunidad, el ingeniero Darwin Delgado Mita, egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, representa también en esta oportunidad a la empresa en mención. Bien, señoras y señores. Procedido con el intercambio de carpetas de este importante convenio entre ambas entidades, a continuación vamos a continuar con la ceremonia de aniversario de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Celebrar un aniversario es celebrar el esfuerzo colectivo. Gracias a cada uno quienes están presentes el día de hoy por ser parte de esta celebración. Y a continuación llegamos a un momento muy significativo de nuestra ceremonia. El brindis de honor es un gesto que simboliza la celebración de los logros y el futuro brillante que se avizora a la facultad, para lo cual invitamos a continuación al doctor Esteban Rey Chávez Gutiérrez, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, a quien lo recibimos con calurosos aplausos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Walter Tudela Mamani, director general de la Escuela de Postgrado. Doctor Dante Salas Ávila, decano de nuestra facultad, de la FIJIM. Dignas autoridades de la Mesa de Honor. Señores decanos que nos acompañan, estimados colegas docentes, compañeros administrativos, estudiantes, invitados, presentes todos, tengan muy buenos días. En este día tan especial en el que celebramos el aniversario de nuestra querida Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, quiero levantar mi copa para brindar por un camino de excelencia, innovación y compromiso que nos llena de orgullo, brindar por nuestros fundadores que están presentes y los que ya no están, quienes tuvieron esa visión de poner al servicio de la comunidad las escuelas profesionales de ingeniería geológica e ingeniería metalúrgica, que hoy son dos pilares en la generación de conocimiento y formación de profesionales altamente calificados para contribuir al desarrollo de la región y el país. Brindar por nuestros docentes, maestros que inspiran, guían y forjan las mentes de las futuras generaciones de ingenieros, transmitiendo no solo sus conocimientos, sino también su experiencia, valores y pasión por la investigación. Brindar por nuestros estudiantes, la razón de ser de nuestra facultad, jóvenes llenos de entusiasmo y energía y anhelo de formarse un mejor futuro como ingenieros geólogos e ingenieros metalurgistas.
brindar también por nuestro personal no docente, por el personal administrativo, técnico y de apoyo que trabajan incansablemente para que nuestra facultad funcione con eficiencia y alcance sus objetivos. Brindar por ingeniería geológica e ingeniería metalúrgica, por la unión, el compañerismo y la colaboración que nos caracteriza, que nos permite enfrentar los desafíos y celebrar los éxitos como una sola familia. Brindar por un futuro lleno de éxitos, innovación y compromiso con el desarrollo de nuestra región y el país. Que nuestro aniversario sea motivo de reflexión sobre la importancia de nuestra labor y así seguir trabajando juntos por el florecimiento de ingeniería geológica e ingeniería metalúrgica. ¡Salud con todos!